sobre el mismo sector. El envío largo buscando a Espinosa. Va Espinosa, no puede llegar. La marca de Caballero. Espinosa y Caballero. Ganaba Caballero. A esto decía con el apuro. ¿Para qué pelotazo? Sacaba la pelota en el fondo otra vez. Díaz, arriba va para devolver Caballero. No llega González Vega. Hay una falta anterior, dice el árbitro del partido. Pide disculpas, Ávila. Me parece que hay una falta en ataque, ¿no? Sobre el... Era de Caballero. Arriba, insisto, está haciendo soñar a los defensores de Huracán. Y eso que no ataca tanto Independiente. Son Guillermo Guariñelo, González y De Vito, que van a presentar en próximos días. Gautier, toques atrás. Pérez, perdía con la marca de Martínez. Pelea Triverio. Toranzo para Mancinelli. La última de la primera parte va Mancinelli. Mancinelli, le queda la pelota a Villarruel. No hay tiempo para más. Tenía que ver con lesiones, por ejemplo, o alguna expulsión y una decisión que no le había gustado en su momento de Mauri frente al Boys. Lo sacó del lateral izquierdo, lo puso sobre origen y recostó sobre la derecha a quien hoy es titular. Primero pasa por Villarruel. ¿Ves cómo se defiende con la pelota Huracán? Sin correr tanto, hace circular el balón. Ahora... This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone and I walk up. I'm walking.
Metiendo el pique, aquí se viene Martínez. Metiendo Martínez, va para Guanchope. Estaba Guanchope, la pelota rebota. Guanchope hiciste caballero, busca Guanchope. Cometiendo falta en ataque el hombre de Huracán. Estaba Agüero en el anticipo. Bueno, termina sacando Barizone. De punta para arriba. Triverio. Igualmente insisto, a pesar de que los jugadores se han rebalado, imagino que han cambiado los calzados para este segundo tiempo, la cancha luce en perfectas condiciones. Se habla que puede llegar a ser el árbitro de uno de los dos partidos de semifinales de la Copa Sudamericana, de Boca River. Y podría ser, ¿cómo no? Veremos cuánto adiciona Néstor Pitana. Estamos en Mendoza. En una... Carga buscando el tercero, dominando la pelota Malcorra. Sigue Malcorra, pero lo tiene acá Caballero, prefiere el centro al área. De los más interesantes junto a Gautier. Junto a Aguirre, al menos en algún transcurso, esta vez le disparó fuera, ojo, Unión en el fondo. Espera Guerra, Barizone y Sánchez. El centro que viene, Sánchez, se abrió Sánchez, caía Sánchez, termina sacando Federico Guerra. Está ganando Unión. Líder absoluto de la zona B. Triverio. Había falta en ataque. Then there's so few chances, they've had most. Going a minute. That's the question. I've been roaming around, always looking down at all I see. La última modificación en el equipo local. Le queda un cambio todavía a Unión. Recordemos que ingresaron Caballero. La pide Lucero. La soltó Velázquez. Gente, Brites. Para anticipar y jugar. Después la entregaron mal. Caballero. El área de Nereo y el segundo disparo en poco tiempo, esta vez desviado de vuelta, pero quien te dice, Unión, que parecía lo tenía totalmente liquidado, y va por el segundo. Triverio para liquidarlo. Termina sacando Caballero. 31 puntos y por ahora no, en realidad, con esta victoria nadie le va a sacar esta posibilidad única de ser líder absoluto en su zona B. No tenía sabiendo de nada. Mira, Luciano Martínez. Para Rivas. La suelta arriba. Para que vaya Montero. Se retira el de Caballero. Decisión que no le había gustado en su momento de Mauri frente al Boys. Lo sacó del lateral izquierdo, lo puso su origen y recostó sobre la derecha a quien...
this one. Things starting to open off a leader end. Underway here. We've played 13 minutes so far with no score. Lenny's trying to work his way forward, but he's possessed.